moving this shit live right now. Open the jump guard right now. Dada. Yeah. Dada. All right. Escalón y te odio. Bienvenidos, amigos. Messi. ¿Qué es? Yeah. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Martín Grabal. Ahora sí, formato tradicional de DJ especial con un casi recuperado. Casi recuperado. Alexis Moyano. Esto es lo que queda de mí. No había mucho y ahora hay un poco menos. Me gusta esta parte. Este metro 95.1, ¿ella empezó con Tamara Pettinato? Tal vez. Es de Duquesas, en Luzu, donde vinieron cinco australianos cachondos y a revolucionar Luzu. A revolucionar Luzu. ¡Qué fácil era! Es de antes que nadie. Quinta silla. Diego Leuco. Mica Vázquez. No, no le hace a Mica, my friend. Joana Franchella. Chocumano. Trinche. Manu Dons. Hoy se fue. ¿A dónde? Se fue a nuevos proyectos, nuevas aventuras. Bueno. Pero de antes que nadie. Pero es ahora que tenía que hacer. Vos lo bajaste. Yo no sabía. Vicky, escupiste cuando dijiste yo. Eso yo no es sabía. El Lie to Me quiere decir que. ¿What? Te digo una cosa. Vicky tiene un ejército de trolls que hatean a Manu Dons en redes. ¡No! ¡No! Maneja trolls y bots. Yo mandé para que lo filmen dándose un beso con Julica. Ah, vos sos la que lo grabó en todo el la balcón. Mamá, de rap. Es el programa número 66 o 67. Kilosa, ¿eh? ¿67? Claro. Ya tenemos 30. Con 7 más, alcanzamos lo que se hizo el año pasado. No en calidad. ¿Y qué hacemos? ¿Soltamos? Y soltamos ahí que choque. Para quien está curioso, esto es Luis Cole en vivo 2019. Una recomendación así. Muy guay. Bueno. Después de estar tan solito el otro día, me siento acompañado. Igual no estuve solo. Estuvo Santi Presti, que está ahí con nosotros en los controles. El nuevo Santi Presti, ¿eh? ¿El nuevo? Vino renovado, ¿vos decís? Viene lleno de certezas, viene lleno de... Tiene otra impronta. También ahí, Santi Presti tiene una granja de trolls y bots que lo hatean al pulpo. Es terrible. Wow. Acá todo es control y bots. Claro, no, y aparte, ¿qué sabe la gente de cómo opera un operador de... por favor, Genchi, por favor. A su lado, vino con un gorrito. ¿Viste cuando estás soltero que empezás a probar cositas nuevas? A ver si es la era. Un gorrito de lana en interior. Es muy de película de acción, de espías, que dice, voy a traer al que sabe de compus. Es el que sabe de compus, ¿no? ¿No? Que entras a la casa y está lleno como de snacks y todo, pero sabe de compus. Que está en la van. Pelo crocante, ¿no? Tiene el pelo crocante. Está a su lado, viene de... Está muy contento Leo Pasquini. Está hablando con el contador para que... Y eso que ahora había subido el monotributo, te podían tener un tiempo más. ¡Bienvenido Leo Pasquini a la empresa! Y Magalí Abramovich con su tercer cambio de look del día. Magalí Abramovich, ¿no se habla, de ropas o no se habla ni de cuerpos de ni de ropas? ¿De ropas ajenas? Sí, para mí sí, de ropas bueno, sí. A veces viene todo oversize. Sí. Y a veces viene con la corta... La pregunta es cuánto se habla de la ropa ajena, no si se habla. Claro, eso como que si es mucho, es mucho. Podemos hablar del color negro, que yo siempre les digo, por favor, no vengan de es negro, bueno. Que luego me prestan mucha atención. Pará, mira, ¿querés que lo resuelva? Sí. A ver, se pone en cuero. Yo también lo puedo resolver. ¿Querés que lo resuelva? Toma, dale, ¿querés este? Me he visto más.
El año pasado queríamos hacer y nunca lo hicimos. Entre las ideas de Luis Juan Pero Guerra. Kiki. Estás cambiado, Kiki. La campera de Kiki. Hay que invertir en ropa para Kiki y Manuel Ancelota, ¿eh? Sí. Las marcas. Ah, pasa, vos nunca lo viste a Kiki, pero... No, vi los recortes y es medio este look. Escucha, no. Me tildé. ¿Qué querían hacer con el año pasado? Ah, el año pasado queríamos traer un striptease en reversa. Que llegue desnudo y se vaya vistiendo. Era buena. Era buena, pero me agarró en la segunda mitad de año cuando empecé a soltar. ¿Y en esta primera? Arranqué suelto ya. ¿Vas a agarrar en algún momento? Sí. Agarré la pala. Cuando empecé a agarrar, se cagaron un poquito. Hubo ojitos llorosos, pero Pandom retomó. ¿Qué? Y de hecho, pará, no quiero... Yo sé que está mal en el ambiente de trabajo, pero qué lindo está Juan Pandom, ¿o no? Me encanta, ¿eh? No, porque... Es el mismo pelo, ¿eh? El mismo pelo. Sí, son el mismo tamaño. Son medio twink los dos, ¿no? Son como medio del mismo... Podrían ser como los hermanitos, ¿no? Como de la familia. Bueno, bienvenida a Male Rondina. Actriz, community manager, videos, todo lo que... Hace todo, Male. Sí, y está... Abriste Luzu y lo cerrás. Claro, yo amanezco acá. Tengo un colchón en la oficina de Nico Quiato. Duermo con Eso carritos. Suena como el orto, te digo. ¿Eh? Un colchón en la oficina de Nico Pido Quiato. Mi propio clip. Ah, bueno, sí, está bien. No, porque suena como que Nico Quiato... ¿Querés trabajar acá? Como el quinto piso de luz. A la catrera. ¿Querés conocer acá? ¿Para qué dije eso? Tengo mi colchón acá. ¿Querés conocer a Carlitos? Bueno, chicos, una cosa importante. Hoy, Superman. ¿Está viniendo? ¿Qué? ¿Está viniendo Superman? ¿De verdad? Dale, boludo. ¿Qué? No quiero. ¡No, mirá! Ya hay cámara. No. Está llegando. No, qué bien que... Qué bien que está cortando el croma. No, está... Chupala, Zack Snyder. Está llegando Superman, mirá. Está en reversa. Está volando en reversa. No. Es increíble. El streaming llegó. Vi esa patita. Está llegando Superman. El streaming llegó, te digo, para revolucionarlo todo. Vinimos a cambiar el juego. Está cambiando el juego. Está llegando Superman, móvil exclusivo. Bueno, sepan disculpar, a veces no se puede hacer. No, la gente de Twitch no lo puede creer. A ver, Superman, dame un poquito de Superman. ¿Lo tenemos ahí con cámara? ¡Ay! Está llegando. Ahí está, ¿eh? Está hablando Superman. ¿Cómo? Qué raro. A ver, bájame la música. Se escucha, dice. Hola, Superman. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto, Superman. Creo que agarré mal. No, ¿dónde está? ¿Por dónde estás? No sé, pero es de día acá. Sí. Sí. Claro, es verdad. No lo consideramos cuando mandamos el link. No, pero viste que en... Es por la altura. Estás muy cerca del sol. Arriba de las nubes es de día todavía. No funciona así. Superman. Bueno, estás para un mano. Qué cómodo, amigo, ¿verdad? Chao, lo que es tener poderes, ¿eh? ¿Así volás, Superman? Y es que ya la tengo reclada. Ah, está bien, no sabía, no. Pero, sí. ¿Y te demanda esfuerzo? Bueno, ya son preguntas que me voy adelantando del mano a mano que vamos a tener acá en la mesa, ¿no? Acá están diciendo, se lo vio pasar hace minutos por los cielos de Mendoza, dice. Ah, mirá. Mirá. Sí, estoy. Bueno, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué estás mirando para abajo a ver dónde está la ruta? No entiendo bien. Qué raro. Creo que es la ruta 7. Ah, ok. Bueno, en instante Superman en los estudios de Luzu. No puedo creer, estoy emocionada. Ay, Dios mío, y te digo una cosa. Me voy a volver a sacar la campera porque me estoy cagando acá. Yo lo hice con Leo y también me la saqué. Sí, yo también. Leo, lo hicimos por vos. Valoralo. Acá Pando me está diciendo, me quiero matar, justo cuando no estoy va Superman. Ah, sí. No, y aparte del clip que haría Pando, ¿no? Que está de vacaciones, pero cerca, ¿no? Sí. Está, bueno, no vamos a decir, ¿viste? Cuando... ¿Se puede decir que está? Doxeado. Se puede decir que está ahí, ¿no? Sí, está ahí. Ok. Fue a ver a alguien. Chacón. Un amor, exactamente. Machacos. ¿Cómo andas, Vicky? ¿Todo bien? Bien, traje temiquis, ya quiero avisarlo. ¿Eso es lo que trajiste como sección? Temiquis. Temiquis, bien. Antes de que
me la compren ahí en AQN. Edición especial. Y la traje acá como de despedida, más que mirá, nada. Pero edición especial. Qué lindo eso. ¿Qué sos soy locutora. ¿Sos Aliberti? Aprovecho que tengo esta voz. ¿Fue el día del locutor? Fue el día del locutor. El día del locutor. Ayer. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo te va? Igual. ¿Cómo les va? Bien, todo bien, Aliberti. Qué capo Alexis, Alexis, qué lindo Alexis. Sí, Alexis. Sí, es verdad. No, no, igual yo no veo esos comentarios. ¿No los ves esos? Ah, sí, acá están. Ah. Cuando te dicen que sos lindo muchas personas, ¿te sentís no lindo? No, no, ¿o nunca, pensás, uy, está muy mal el país? Me están jodiendo, estoy pensando. Como que se complotaron. Me están haciendo. Se complotaron muchas se minas riendo, para. Están riendo a mis espaldas. Igual se la recreyó el feo ese, dicen después. ¿No es lindo que te digan lindo? Sí, es lindo. Pero a vos, cuando te dicen linda. No, me da vergüenza y piensa que me están mintiendo. Hoy leí un tweet que. En ese orden. Hoy leí un tweet. Hoy leí un tweet sobre vos, Vicky, te lo voy a leer. Es algo muy raro. Qué raro. Hoy leí un tweet sobre Vicky. Porque Martín encuentra tweets. Soy muy bueno. ¿Cómo hace? Si no tiene tweets. A veces me despierto con links yo en la conversación. Yo soy bendecido de tener a Sofi como hermana, pero si los hermanos Barabal también quieren ser mis hermanos, yo feliz. Una persona que quiere que seamos sus hermanos. Obvio. Pero acá alguien dice. Pará. Alexis, sos súper sexy. Lo dice Twitch. Abel Herpes. Abel Herpes. Dice, pensé que te ibas a comer un clickbait. No sabía que Vicky Garabal tenía novia. Todas las mujeres por las que moriría tienen el factor de la totalidad en común. Hay un indicio ahí para hablar en terapia. ¿De él o no? ¿De él? No, vos no te vas a curar más, Vicky. No, yo tengo la enfermedad de la concha. ¿Qué? Vicky. Bueno, pero fue el día del locutor ayer. Sí. Y traje dos clipsitos de algo que siempre me hackea un poco el cerebro. Ah. Espero que ustedes también. Y el locutor pésimo. Sí. ¿Qué pasa que te hayas apropiado el día del locutor como una efeméride propia no para sé, traer? Pues me pega parecido. ¿Te acordás que Guido tenía un locutor que sí, hace claro. Cuchufo? ¿Cómo claro se llama? Sí, Guido. ¿Cómo se llama? Colucho. Colucho. Hernán Colucho. Que era un locutor con muy buena voz. Es un locutor con muy buena voz, pero que no sabía absolutamente nada de lo que le preguntaba Guido. Por ejemplo, claro. Decía, locutor, ¿está bueno esto? ¿Qué sé yo, Guido? Siempre eran respuestas muy vagas. Sí, depende. Ya quería renunciar en esa época. Ah, se sentaba como. No le remaba una. Tipo, pregúntame lo que quieras, ¿eh? ¿Qué hiciste el fin de semana? Bueno, la verdad que no recuerdo, Guido. O decía, tipo, depende, Guido. Son puntos de vista. Cada cual sabe. Era demasiado políticamente demasiado, correcto. Sí, demasiado. Sí. Me encanta el vínculo de Guido con los locutores también. Sí, y es buena la idea del contrapunto también. De él muy arriba, voz un poco más aguda. Sí, Guido, obvio. Le pedí a Leo, que es el que escribió todas las preguntas de Los Ocho Escalones y Escape Perfecto. Sí. Bueno, casi todas. Todas las preguntas que se Benja, hicieron en Los Ocho Escalones. Que un día se traiga, que se comparte el link de Drive y hagamos un gran programa de preguntas y respuestas. Yo siento que ganaría. ¿Vos? Sí, cuando veo. Hacete así. No, ahí. Ah, me comí 8 galletitas de agua. Sí, sí. Desesperada. Y algunas no entraron completas a la boca, quedaron como quedaron en el resto ahí, de la cara. Tiki. Cuando veo un programa de juegos en la tele, yo juego en mi casa como. Sí. Pero juego con los tiempos de la tele, ¿no? O sea, estoy ahí. Claro. Esperando para responder, le doy la mano a alguien. Pero una cosa es jugar desde casa y otra cosa es cuando estás ahí. Creo que está viniendo Superman, pero de una manera muy rara, me dicen. ¿Eh? Superman está volando de una manera muy rara, está llegando. No. Realmente no sé dónde estoy, ¿eh? No, pero la idea es que llegues entre las 21 y las 23, Superman. No, encima está ya nublado. Sí, ya veo que está nublado. No se ve, pero ¿vas a llegar al estudio, crees? Ahí te confirmo en breve. Qué fuerza de abductores, ¿no? Sí, y qué ajustado, sí, y qué ajustado el uniforme, Superman. Sí, sí. Bueno. No deja nada librado a la imaginación, lo Superman. Lo que pasa que ya me queda chico. Sí, no. Es un S. Sí, qué tonado. Gracias, Superman. Enseguida venimos con vos. Bien. Nunca conocí a Superman. No, yo tampoco. Yo tampoco. No, y fue una cosa de producción muy fuerte traerlo. Pues, si es que llega. Yo fui 36 veces a Pasapalabra. Real. Wow. Real. 36 veces. ¿Ese número? Ese es el número, 36 veces. Y jugaste al rosco. Ese es el título del biografía, es yo fui 36 veces a Pasapalabra. Y jugué al rosco 2 veces, o 3. Empieza con A. Abductores. Sí. Bueno, contiene B. Y cuando estás ahí, cuando te dicen, todas las veces que la productora, que es Lu Iacono, era en ese momento, y Sabrina Castel, que es la novia de Guilla Aquino, para quienes ven Blender, y no ven Nadie Dice Nada,
te dice, che, Martín, queremos que juegues al rosco, ¿estás? Y yo siempre decía, no, 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 voy ahí todo, pero al rosco no. Como el que, rosco no lo toco. Como que me daba pánico jugar al rosco, ¿me entendés? Estar ahí y... No entregaste el rosco. Uy, Vic. Llegó Kaviki, ¿no? ¿Va por colectora, Kaviki? No. Bueno, nada, entonces decía que no siempre. Y cuando fui, al principio estaba... Y sí, claro. Paralizado. ¿Qué te Hay rompe? Una variable de... Sí, de, no, de que te salga todo mal y quedar como en los anales como el tipo más bruto del mundo. Pero hay que decirlo. ¿Qué preferís? ¿Quedar como el más bruto del mundo o que cuando estás respondiendo se te caen los mocos mal y el meme es que tipo estás todo moco o que no sabes la capital de Chaco? Resistencia. Héctor Rossi es un locutor que conocemos. Sí. Creo saber. ¿Vino a Duquesa? No. Sí. Sí. Bueno, hace un par de años él tenía un programa en CNN Radio y logró algo que a mí me flasheó en mil colores, que es juntar 5 locutores muy conocidos de la televisión. Ah. Y generó este video que les traigo que me parece... Ah, mi arrito. Es como una round table de locutores. Algo así, pero los hizo laburar. Ah, a ver. Lo vemos. De lunes a viernes a las 13, Jorge Rial te cuenta todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Intrusos en el espectáculo. Y este lunes, en exclusiva, toda la verdad de Héctor Rossi. El locutor que durante 13 años le puso su voz en off y tuvo tanta mala suerte que decidió irse justo cuando Atra empieza a premiar su rubro. Intrusos. Me flashea mucho ver a la persona viernes, real. Con la, 13, hay algo de esa diferencia. Por América. Me vuelve loco. El que viene también, muy nostálgico. Esta semana, en la televisión pública argentina, vuelve un clásico inolvidable. Función privada. Carlos Morelli y Rómulo Beruti nos traen una joya del cine nacional. Buena en voz. Una nueva versión. Qué color raro, loco, medio el video. Protagonizada por Flora el Corta. Así se llama. Y su conducta intachable. Buen sombrero. Ante las tentaciones alcohólicas. El tic del auricular. Además, toda la verdad sobre Héctor Accione y el locutor que tiene de alarma en el despertador el tema de Indiana Jones. Sí, desarmaron ahí un textito. Este lunes a la medianoche por la televisión pública argentina. ¿Te dio nostalgia por la televisión pública argentina? Sí, sí. El público lo pedía. Vuelve 9 Diario. Toda la verdad y nada más que la verdad. Este lunes. Quiero hacerlo acá. Es hermoso. De ser un material impactante. El Chupacabras. Aparte, cada voz. Vos pensás en el canal de ese. ¿Me entendés? Como la voz de cada canal es muy particular. Sí. Porque tienen voces de otro planeta. Gabriel Galar y Félix Taylor. Todo esto Gabriel Galar es más. El de América. Este ah, perfecto. Y Félix Taylor es el sombrero. De... Sí. Y el último. A ver. Julio. En Telefe comienza el mes más frío del año y nosotros calentamos la pantalla con la mejor programación. Llega un estreno absoluto, un clásico infantil totalmente renovado. Porque es la que no la viste por ahí, por Canal 9 ahora está lleno de sabiduría. Sí. Es una voz que enseña y es muy parodiada también. El libro gordo de Peteco. Además, vuelve un clásico. Buena que idea todos tú. La verdad es increíble. Acá están los amigos con Maxi López y Mauro y Carlos. No, así tenemos será. Nuestro nombre. Está haciendo la trasnoche paranormal. ¿En dónde? ¿En algún drive? Sí, yo las debo tener. No, esto me parece una locura. Me encantó. Y hay un último video que no estuvo en esa reunión que hizo Héctor Rossi, que para es el que más me gusta a mí. El locutor que Héctor Rossi, ¿te gusta es mucho? El otro también me gusta, ah, okay. Pero el, no sé si está el otro videito para ver. A ver, hay un segundo. Es espectacular. No es un chiste, no es un chiste. Sí. Funcionando a todo el continente. Esta noche a las 22:30, el gran show avanza al ritmo del color y la diversión. Una gala que va a hacer hablar a todo el país. Es el... Show Match. Esta noche, 22:30. Prendete al 13. Oh. Me encanta. Es hermoso. Además es increíble cómo es perfecta la locución. No, tiene obvio. Tanta cancha. Es muy difícil. Yo locuté, hice la locución de un canal de televisión, que fue más canal online que de televisión, lo hice durante muchos años. Y las mejores marcaciones las recibía cuando me decían, tipo como, subí la nota al final, como muy porque, difícil. Para que no termine hacia abajo. La cadencia. Bueno, de vuelta. Sí, gracias Aliberti. No, que es muy difícil porque vos cuando hablás, tipo, terminás abajo, arriba, las notas, y es
muy difícil como pensar en sí, que quede natural y que además esté locutado bien. Porque solo comunicás con la voz, no tenés cara para locutar, ¿viste? Es lo más lindo también. ¿Que no se te vea la, que no sí, se vea la cara? Que, sí, no. No jodas. Bueno, ¿cuántos que tiene? Me flasheaba mucho cuando hacían chuquilaje en claro, Martin y demás. Che, lindos videos, ¿estos son para celebrar el Día del Locutor que fue ayer? No, algo así, no sé, me disparó, no, fui por ahí. Me gusta, a mí el que me gusta mucho es el de ESPN, que, ¿cómo, bueno, se llama? ¿Cómo se llama? Saben que tiene una voz muy ESPN. Hay algunos que son muy buenos. Y el de ISAT me volvía loco. No, ¿Miguel es, no Simón? Es el, no, Miguel no. Simón es periodista. Sí, me gustaba, bien grave. Pero ¿cuál sí, era el de ISAT? ¿Te acordás? ¿ISAT? Sí, me acuerdo la voz, pero... Lo tengo porque... cuando, Confession. Cuando salió... Sí, no. Cuando salió famoso, como que me hice pis de escuchar la promo con sí, el chabón de ISAT. ¿Mariano González puede ser? ¿Col? ¿Mariano González? Puede ser. Era muy de publi también el de ISAT. Bueno, el que es una bestia total que me encanta y que podríamos invitarlo un día al programa es Ripoll. Ripoll. Está en Miami, ¿no? ¿Eh? Está en Miami. ¿Viviendo? Yo no lo vi. ¿Ripoll? Sí, bastante que está. No sé sí, si está viviendo. Iba, me parece o laburando. ¿Sí? Lo perdimos. Canalcito de streaming, igual. Ah, mirá. Ah, la vieja. Le mandan un mensajito. Lo perdimos. ¿Te fuiste a vivir a Miami? Y hay voces que no son de locutores, pero me gusta mucho. La de Matías Martín también me gusta mucho. Son timbres de voz sí, que son sí, espectaculares. Sí, claro. Che, me gustaría saber si está llegando, por dónde anda. Sí, porque también antes de que arranque el partido estaría sí, bueno que llegue. Sí, obvio, que se siente acá. Digo, ¿con qué le competís a un Messi? No, con... mirá, ya se paró. Bueno. ¿Qué hace él? ¡Superman! ¿Estás viniendo? No entiendo ya, bien. Y abajo, le estoy calculando la coordenada. ¿Y pero qué, con el celu? Sí, con el Google Maps. Ah, ok. No sabía que usaba celu Superman. Ahí no. Puse... Es Cabildo 1507. ¿Cabildo? Sí, sí. Avenida Cabildo. En Cava. Primero A. A ver si me agarro. A ver. Ay, ay, está bien. Está viniendo Superman. No agarra la señal, no hay señal. No. Ah, porque está lejos de la antena. No, claro, hacia abajo quizás. Bueno, enseguida... ¿Qué? Ahí baja. Ahí baja, ahí va bajando, va bajando. Va, va. Bueno, sacalo. Bueno, la puta madre, yo tenía ganas de que era como una exclusiva, que sí, a hablar mil. ¿Temiquis? Sí. 11-54-74-0668. Una cosa, si quieren mandar mensajes, si quieren participar de los temiquis, sí, si quieren salir al aire, llámenme ya. Que manden fotos. Sí, y fotos de cómo están viendo el programa. Sí, ahí va. Y las ponemos al ritmo de Magalí Bachor. Sí. Sí. Ya saben cómo es esto. Bien, Vicky. Arranco. Hoy viene Victoria con muchos temas para charlar. Trae opciones para que comentemos. Estos son los temiquis. Decime una cosa. Los porros de Leuco, el Trinche, Yoshi Franchella y Mica Vázquez. Ay, no les digas así a mis amigos. ¿Te ponen canciones? Como tú voy a dejar que te roben, ¿eh? ¿Qué? Pero nadie roba a nadie. Fuiste tres veces en una semana y media. ¿Cómo? ¿Y Boña? Pero me pagaron. Ah, y ya, boludo. ¿En cómo? El paquetile te hicieron. A veces sí. Debería me entró un mensaje. Un beso a la gente. Bueno, arrancamos. Dale. ¿Cuántos son? Como siempre, traje 10 y un bonus track esta vez. Los leo todos y vamos definiendo si los hacemos, no los hacemos o no sabemos si los hacemos, ¿ok? Bien. Todos daríamos. 10 son. 10 y un bonus track. Las chicas de AQN estaban re impresionadas que hiciste 10 temas. Decían, ¿de dónde saca estas ideas? De mi cerebro. No, pero aparte, porque hay gente que decía, Vicky tiene tantas ideas, pero sí. Presti, una cosa, una coquetería mía. ¿Te puedo pedir que vayamos a Poncho Tradicional sin estas tres celdas que me deprimen mucho? Gracias. ¿Dijiste coquetería? Sí, porque no tengo una razón estética más que no me gusta. ¿Qué preferís? Esa pantalla de video es muy Ganosioli. Sí. ¿No? En medio de resultado de elección. Sí. Sí. Pobre. ¿Cómo nos comimos la curva? Y bueno, y al final era lo mismo. Y al final ganó Scioli. Y al final ganó Scioli. Y al final ganó Scioli, es verdad. Viene ahí, cucarda. Bien.
También preguntan en el chat si Superman tiene zapatos de payaso, pero no sabemos porque todavía no llegó. No ha llegado Superman. El primero. ¿Todos daríamos plata para hablar con nuestro perro al menos por una vez en la vida? Sí. Es un tema. Sí, me gusta el tema y sí que... ¿Vos, Buda? Sí, sí. Sí, obvio. Sí, lo meto. Pim. ¿Solo cerramos la puerta del baño si hay otra persona en la casa o ustedes mean con la puerta cerrada aunque estén solos? Yo cierro la puerta igual. ¿Pero vamos a hablar de esto? No. Sí, no hablemos de esto. No, lo pongo en rojo. Estoy tomando clases de manejo y quiero mantener una buena onda con el profesor, pero al mismo tiempo no generar ningún tipo de profundidad. ¿Es posible si estoy uno a uno en un auto por una hora sola? Hablemoslo así. ¿Sí? Perfecto, lo anoto. 11-54-74-0668 si querés participar en alguno de estos temiquis. Sigamos, por favor. ¿Escucharon el tema de la China y Elegante? ¿Quieren que lo escuchemos? No. No y no. ¿Listo? A cada palabra le digo que no. ¿Escucharon? No. Pero no es el no, tema no, de no, la no, China no, y no, Elegante. No. ¿Listo? ¿Quieren? No. ¿Qué? No. ¿Lo? No. Escuchemos. No. Listo, se entendió. No. No. No es no. ¿Se Yo puede... sé que te cuesta entenderlo porque sos de otra época, pero no. No. ¿Se puede volver atrás de saludar con un beso o una vez que diste el primer beso ya no puedes zafar de por vida? Besos no. En el cachete. Mejor no hablar. ¿No? No. No, no la chau. Sentí. En rojo. ¿Por qué en las entrevistas de trabajo te preguntan cómo te ves en 5 años? Y si elegimos hablar de eso, ¿no es un indicador negativo en vez de positivo saber cómo te ves en 5 años? Me interesa el tema, pero nunca fui a una entrevista de trabajo. Entonces, no sé. ¿Nunca? No. ¿Ni al conurbano? No. No, nunca fui. No. A ninguna de las dos cosas. ¿Vos fuiste a una entrevista de trabajo? Sí, sí, he ido. ¿Y el tema? Yo siento que tendríamos que consultarlo con un profesional. Y no va a ser el caso. ¿Entonces? No. No. Por hoy no. Listo, perfecto. Igual me encanta la inquietud que tuviste, Vicky. Sí, cuéntame, no, Vicky. Tengo la teoría de que la gente que dice que se lava los dientes muchas más veces de la que se lava los dientes en realidad. ¿Opiniones? Eso te lo confirmo. Yo me lavo solo los jueves. Pero si vas a un dentista y te pregunta cuántas veces por siempre, semana te lavas los dientes. ¿Sabes que siempre que voy trato de ir los jueves? No, que siempre que voy a la dentista me dice, te cepillas muy bien los dientes, me dice, los tenés muy bien. Entonces yo a mí eso me ya, dice lo mismo. Me yo parece eso que ya, a mí me suelto. Relaje. Suelto. Relaje. ¿Hablamos de esto? Sí, voy a hablar una cosa ahora. ¿Les pasó irse de viaje, no tener cepillo y cepillarse con el dedo? Sí. ¿Qué es esa idea? El dedo cepillo. Si el dedo no tiene. El dedo cepillo. Es solo pasta. Pero no, y aparte todo el mundo te dice que lo importante no es la pasta, sino el cepillado. ¿Y les pasó irse de viaje y que haya otro cepillo ahí que no saben tanto ciencia cierta? Dicen. ¿Sabes lo que hago eso? Cepillo un dab o un. No. Cepillo no, un jabón. No, lo lavo bien al buche y. ¿Usaron el cepillo de otra persona sin querer? Sí. Y si queriendo también. Sí. Y a veces el dilema moral de avisar que lo usé o si le cago la vida y listo. No me animo a usar el cepillo que usaron mis papás, por ejemplo. Pero una persona de mi edad, sí. Sí, te entiendo. ¿Entendés igual, lo que te digo? Sí. Es como transarte a mami. Sí. Nadie quiere. No. O sea, sí, papá quiere transarse a mami. Sí, obvio. Pero... Capaz más gente también. Sí, obvio. Mami. Pero... Está buena la mami. ¿Qué hago? ¿Lo pongo para hablar o no? No. ¿O ya hablamos? No, ya hablamos. No quiero hablar del tema. ¿Se puede ser buen amigo en la adultez o hay que amigarnos con la idea de ser mediocres como amigos? Sí, hablemoslo. Lo pongo en amarillo. Hablemoslo. Tengo dos más. El bonus capaz no lo hago. ¿Por qué Nancy y Pablo nos parecen una gran pareja si no sabemos nada de ellos como pareja? Bueno, yo diría que al 50% del país le parece una gran pareja y el otro 50% le parece que se robaron todo. Ellos como pareja son buenos por ahí. Claro, pero son como buenos pareja, robando sí. Juntos, ¿eh? Se llevan bien porque nos roban. Pero está como el imaginario colectivo de Nancy y Pablo, me cogería a Nancy. No yo. Digo, como que si la gente tiene que elegir una pareja famosa en la cual participar, rankea Nancy y Pablo.
Acá Pasquini dice que no, pero bueno, Pasquini tendrá otra experiencia en tríos diferente que estar Nati con una Oreiro pareja, no sé. Moyo. No sé. Ah, esa. Nati Oreiro Moyo. ¿Sabes qué para mí? ¿Quién es ese sonido gutural con que lanzó Smegma? Sí. Como una cosa lechosa fue el sonido. Qué feo. ¿Hablamos de eso? Sí, y lo sometemos a votación, sí. Porque yo creo que vos dijiste una cosa, sí. Listo. Está Lali y Pepe también. Ahora está Lali y Pepe y tengo el último temiki. Sí. A ver. ¿Se puede sentir amor por alguien que no siente amor por nosotros o lo que sentimos en realidad es otra cosa? La respuesta es una escena de una película que nos gusta a Don Martín. ¿Cuál? De Coso, de Kaufman. Ah, ¿cuál? La de Nicolas Cage, que habla con sí mismo. ¿Adaptation? Claro. Ah, ok. Que habla justamente de eso. El ladrón de orquídeas le pusieron acá. Ahora después te voy a decir la escena. ¿Vos no te la acordás? No, no me acuerdo esa escena. Me acuerdo otras cosas de la película, pero no esa escena. Lo pongo en amarillo o rojo. ¿Amarillo es que sí? Sí. ¿Y rojo es que no? Sí. ¿Hay verde? No. Ah. Pero qué raro. No es un temiki. Ah, ok, perdón. Es un semáforo. ¿Lo pongo en amarillo? Sí, amarillo. Listo. No sabía cuál era el indicador de colores. Perdón. Tenemos sorprendentemente 5 temas que sí y 5 temas que perfecto, no. Perfecto, perfecto. 11-54-74-0668. Si quieren participar con audios de estos temikis, van mandando audios y dicen, para el temiki de tal cosa, opino esto. Sí. Para el temiki de tal otra, opino esto. Y si de verdad dicen, che, yo este temiki quiero llamar, necesito llamar y hablar por teléfono, llámenme ya. Y Magalía Abramovich, que le encanta hacer este trabajo, es uno de los que más le gusta en el uso. Ama escuchar audios, la guacha. Ama escuchar audios. El otro día que hicimos el programa solo, tuvo que escuchar audios, seleccionar fotos, atender llamados de llámenme ya, llamar y hacer los videograf. Sí. Nunca trabajó tanto en su vida. Vos pensás que en algo de música, por ahí tiene que abrirle la puerta a Mau y Ricky y decir pasen por acá y pasan Mau y Ricky. No, lo tuve que hacer entrar por un ascensor que casi morimos con Mau y Ricky. ¿Con Mau y Ricky? ¿Por sí, qué? Porque el ascensor fue por el ascensor del estacionamiento. Sí. Puse el piso 3, llegó al 2 y bajó inmediatamente al menos 1. Uy, y Mau y Ricky. Listo, me muero con Mau y Ricky. ¿Cómo son Mau y Ricky en una situación de riesgo? Sí, gracias. Increíbles, tiraron chistes. ¿En serio? Sí, son lo más. ¿Por qué son tan divinos Mau y Ricky? Porque son católicos. No son católicos, son evangelistas. Evangelistas y millonarios. No son evangelistas, son evangélicos. Ah, evangélicos. Son millonarios evangélicos. Sí. Ah, ok. Y eso lo son muy simpáticos. O sea que si yo salgo a comer con Pergolini y Dante Gebel, por ejemplo, que también es pastor, me cago de risa. Sí. Con un hijo de ellos. Perdón, cumplió años ayer. Ayer cumplió años Mario Pergolini. Ay. ¡Qué locura! ¡Qué locura feliz! ¡Te extraño, loquito! Le mandé este mensaje de texto. Van a ser broma para ustedes. Léelo. No, lo puedes leer en voz alta. ¿Lo leo? Sí, le mando un mensaje de texto a Pergolini. Voy a decir, Mario no usa WhatsApp. No usa WhatsApp. El loquito Mario usa. Y tiene una cosa muy rara que es esto, que yo le mandé ese mensaje de texto al teléfono que tengo. Y dice, hola, feliz cumple de tu amigo Martín Garabal. Fin del mensaje. Ese es mi mensaje afectuoso. Y él me respondió esto desde otro teléfono. Como que vos le mandás a uno y él te responde desde otro. Que no sé si es el mismo número o tiene como una especie de aplicación como para que no quede el hilo de mensajes. Y la respuesta de él fue esta. Rápido me respondió. Gracias por tantos años de amistad. Abrazo. Pero leí el gracias porque a gracias le puso... Bueno, pero viste que él no puntúa a veces bien. Sí, no es... A veces se equivoca. Gracias por tantos años de amistad. Sí. Abrazo. Yo creo que se rió. Sí, yo también para porque él no tiene amigos, ¿viste? No tiene amigos del medio, como que él dice, no me interesa tener amigos. De verdad que no me... En general dice en las entrevistas, no tengo amigos. No tengo amigos yo. No existe tener amigos para mí. Un amigo tiene que tener. No, pero de verdad no tengo amigos. Tengo gente con la que me puedo juntar a comer. Eso, pero no tengo amigos de sentir con eso. ¿Con Nacho Corral no es amigo? Nacho Corral se fue ahora. Ah, qué Nacho, raro. ¿Saben que Nacho Corral estaba con él en Maldición? Va a ser un día hermoso. Y Nacho Corral, por ejemplo, cada vez que lo ponchaban en un programa de IP profesional, estaba así. Y cuando ponchaban en Maldición, estaba así. Como que... Y yo le mandaba captura de pantalla como... Cambiaba el mood. Son las vibes. Le mando un beso a Nacho Corral. ¿Dani no es amigo? ¿Dani Jiménez? Sí. Sí, para mí tiene amigos, pero a él le gusta ser el personaje que no tiene amigos. Claro, Fabio sí es amigo. Una narrativa. Fabio sí es amigo. ¿Qué Fabio? Fiamingo. ¿Ah, sí? ¿Es amigo? Sí, es amigo personal. Íntimo. Pero viste que él dice que no tiene amigos. Pero claro, tiene amigos. Pero es una sí. narrativa. ¿Vos tuviste un momento de intimidad con Pergolini? No de sexual.
No, se apagó, no. Se apagó el micrófono. No te apagues el micrófono para. No, yo no me lo apago. Se asustó, yo no, no se manejo asustó. Mal el micrófono. ¿Sí? Tenemos un audio y ahora me respondes. ¿Estás asustadito, guachito? Audios que llegan al 11-54-74-66. Y me gustaría parece que aterrizó Superman y en instantes está llegando, me ay, dijeron. Me encantaría que llegue. Y ya encontró el lugar porque ya no podemos conectar. Por ahí el señor de la puerta no lo dejó pasar, ¿eh? Uy. Capaz que no está. Si es que está despierto el señor de la puerta. Ese señor le gana a Superman, ¿eh? Sí. Llegás y no está. Llegás y está dormido. Se fue achancado. Mirá. A veces llego y hay una fila de gente y digo, sí, sí, ¿qué sí pasa? ¿Están Mau y Ricky? ¿Están pa-? No, no, está cerrada la puerta. Se fue achancado el cerebro. Un sorullo así. Y está bien. Dame un audio, por favor. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Respecto al de Mickey del chofer. Sí. Del profesor de conducción. Ah, ok, Mickey, perfecto. No inviertas tiempo ahí, ¿eh? Ah, okay. No va a pasar nada bueno. ¿En dónde? No vende nada. En el mano no, a mano. No vende nada. Deja que sea un tiempo muerto. Habla de cómo agarrar el volante y frenar y nada más. No inviertas ninguna conversación interesante puede surgir ahí. ¿Qué ansiedad? In your face. El tipo se involucre demasiado, te lo digo por experiencia. Uy, ¿qué es pasó? Un bajón. Después no. Te cuenta todos los dramones, todos los quilombos que tiene. No necesitas esa energía en tu vida. Les mando un beso, chicos. Bueno, un beso, amiga. Un beso grande. Gracias por el mensaje. Entiendo lo que va, pero yo tengo el síndrome que no me banco tanto el silencio. ¿De dónde vendrá? No sé. Y entonces, como que estoy aprendiendo a manejar todo y vos haces mucho, das clases. Como que necesito profundizar un mínimo, pero no quiero que me pregunte nada tampoco, ¿entendés? No sé cuánto puedo sobrevivir así. ¿Pero qué te da miedo? ¿Llegar a una intimidad o ver facetas de esa persona que no te gustan? Las dos cosas, pero por ejemplo, si de repente me hace un comentario de que bien estamos ahora, y yo ya voy a estar en tensión, no voy a estar pasándola bien, ¿entendés? Claro. Y si te buscas un tema recurrente que no implique intimidad. ¿Como cuál? Tipo, gran hermano, ¿viste? Y ese es el tema que hablás con él. Así arranca. ¿Viste, gran qué hermano? Qué terrible la tora, ¿eh? La torita, tora, tora, listo. Tora, tora. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? Tora, 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 tora. Muy son bueno. Códigos. Siguiente audio, por favor. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Sí. Primera vez que los veo en vivo. Bueno. Y no recuerdo bien los temas, pero me parece el que más recuerdo. Es el de que si estás enamorado de alguien y el otro no está de vuelta. Bueno, yo vivo en ese mood. De hecho, actualmente estoy loca por alguien que... Crazy. Siento que no me da bien ahora, pero no sé, me histeriquea. Y estoy a punto de encararlo. Y sí. Estoy en eso. Sacate la tiene duda. 8 años menos que yo. No pasa nada. ¿Y va, ¿cuántos años sí tenés? Claro. Ella tiene 18. Claro. Pero para mí ahí, yo lo que me pregunto es, uno cree que es amor, pero si, o sea, ¿cómo sabes? Si todavía no tuviste ningún vínculo con la otra persona, la otra persona te dice, yo no te amo. Yo ya lo dije y me hicieron bullying. Yo nunca me enamoré de alguien que no esté enamorado de mí. No me pasó nunca. Como que necesito que haya algo, que haya un feedback. Sí, por ahí podés pifiar con el timing, como que alguien esté en un momento diferente. Pero también podés enamorarte, pero yo digo, sentir como que es amor, como que amás a alguien es diferente mí, de sentirte decir, enamorado. Podés estar caliente, te podés gustar, podés fantasear. Para mí ese es el amor de los que no se animan al amor. ¿Cómo? Claro, la gente que se enamora del que se está por ir de viaje, del que vive afuera, del que está en pareja, del que no está tan enganchado, es la manera... De la persona que no está disponible. Es la del no disponible es la manera de sentir amor del que no se anima a amar y ser amado. Bueno, entonces no es amor. No, es... Bueno, es que ¿qué es amor? Lo vemos en la próxima. Hasta la semana que viene, chau. No, digo, es como... ¿Entendés lo que te digo? Sí, pero... Es como todos queremos sentir algo parecido al amor, pero hay gente que lo siente en donde puede. Tipo, no estoy tan listo, me enamoro de un casado. O de una casada. ¿Sabes qué? Como que no... Me tocan todas a mí. Eso. Qué mala suerte que tengo. Lo peor de la gente es no reconocerse, porque si vos me decís, la verdad que yo soy un fóbico de mierda, entonces siempre me enamoro de una que está en otra. Que no puede profundizar en nada. Pero reconocerlo, decir como, la verdad que yo soy así. Me gusta el agua sucia. Me cago encima cuando hay alguien que está disponible para mí todo el tiempo. Prefiero estar con una que tiene novio y la veo los fines de semana. Sí. En lugar de reconocer eso, es eso. Me pasan todas a mí. ¿Podés creer que está tan bien? Se va a Australia. No, vos te enganchaste porque se va a Australia.
El motor es que no esté disponible. Pero ni me había dicho que se iba a Australia. Sí, pero no viste que tenía un buzo canguro. No, no sé. Estaba con unos kiwis, tenía un buzo canguro. La escena de Adaptation. Sí. La escena de la película Adaptation de Charlie Kaufman es Nicolas Cage hace de dos personajes que son hermanos. Él hace de dos personajes. Uno es más canchero y el otro es más un perdedor. Uh-huh. Okay. Y hay una escena que están hablando y empiezan a hablar de un amor de la secundaria. Sí. Y él le dice, ¿no te das cuenta que te boludeaban a tus espaldas y vos seguías enamorado de ella? Le decía al perdedor. Y el perdedor le dice, porque el amor no te lo define la otra persona, es tuyo, es lo que vos haces con el amor. Claro. Ay, me da ternura eso. Es muy linda esa escena. Sí, también puede ser lo que le pasa a un loco, ¿no? Como bueno, vivir enamorado de alguien. A mí lo que me importa es lo que siento yo. Sí. Y yo amo y hago esto, un amor. Entonces junté pelo que se le cayó a Male Rondino y lo tengo en un frasco. Y no me importa lo que ya es un muñeco de Alf. Es un muñeco de Alf con el pelo que se le cayó a ella. No sé si se le cayó tanto pelo. Sí, es que yo le saco pelo. No sé si está. Le di una comida en mal estado para que se le caiga el pelo. Y ese muñeco con las uñas también. Pero es mucho eso no sé si es lo amor. Que yo hago con él. Mamá. No sé si es amor. Es medio así la escena. El amor es más fuerte. Esto sonaba en mi viaje egresado de séptimo. Pero el amor y como cuando decían tipo que lo cagaban a tiros. Uy, cagarte a tiros en morón. Cagarte a tiros en morón, yo decía como, ¿qué es morón? Me reasustaba. Me reasustaba cagarte a tiros. Cagarte a tiros en morón. Pueden lavarte la cabeza. Yo me acordaba que decía cagarte a tiros. A vos hay que lavarte la cabeza. A vos hay que lavarte la cabeza. Estás con ese gorro y todo el pelo crocante, ruso. ¿Vos no te bañaste? ¿Dónde venís? ¿De un telo? ¿De un pernocte? ¿Rampacar? Olor a jabón, no, chiquito. Me tocó venir a la mañana a hacer AQN y estar acá a las 7 de la mañana es complicado. Escuchá, una cosa. El otro día les pasé la canción de Jabón Chiquito a las chicas de AQN, que lo estamos nombrando. Hermosa. AQN. Y no conocía la canción de Olor a Jabón Chiquito. Mirá. ¿Vos la conocés, Male? No. ¿Vos la conocés, Magalí? No. ¿Vos la conocés, Presti? ¿Cómo se da cuenta él que ella lo está engañando? Hubo un hotel y hubo un indicador olfativo, él se da cuenta que ella lo engaña. ¿Por qué? Porque huele distinto. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Sí, sí. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me piraste al telo. Temazo. Amigo José Lina. Es temazo. Es muy poético, me gusta cuando hay una vueltita de tuerca. Chicos, ¿Qué? Me dice la producción que llegó Superman al uso. No puedo creerlo. No, me muero. La concha de la lora. ¿Dónde se sienta al lado, Alexis? A ver, estamos en vivo. Pero sí. Se va a sentar al lado mío. ¿Qué? ¡Está llegando Superman! ¡Sí, llegó! ¡Dale, viejo! Ah, está en la puerta. Era acá. Entrando Superman. ¿Qué? Uy, está muy alegre. ¿No puede volar ahí por el pasillo claro, un poco? Claro, que huele un poco algo. ¡Sí! ¡Está llegando Superman! ¡Entra al estudio Superman! ¡Le dio un beso a Superman, chaval! Por primera vez en Argentina y en Luzu, ¡Superman! Dios. Ahí está. Ay, bien colorido como le gusta. Qué bien. Bien colorido como le gusta a Pasquini. Sí. Che, Superman. Bueno, se complicó la llegada. Se complicó bastante pensar que yo antes hacía. ¿Por qué tiene dos micrófonos, Superman? Sí, la pía. ¿Vos pediste dos mix? Sacamos dos micrófonos. Ah, tipo conferencia. Sí, es Superman, boludo. ¿Qué? Wow, mirá. Todos los días no pasa esto. Wow, mirá, se llevan uno. Qué raro. Sí, se complicó la llegar. Primera vez en Argentina, Superman, para romper el hielo. No, yo vivo acá. ¿Cómo viste acá? Sí, vivo acá.
Yo, mirá, no sé por dónde quieren que empiece. Para el principio. Para el principio. Bueno, ¿dónde vivís? En San Juan. Bajame un poquito la música, límite, Ruso. Límite Mendoza-San Juan, Cuyo. No sabía esto. ¿No? Mirá. Yo tampoco. Yo, claro, porque... Pensé que... Soy un estúpido. Pensé que en Metrópolis. No, sí. No, no. Muy poca gente lo sabe mayormente esto. Yo, en mi planeta está ya contaminado todo. Sí. Claro. No sé si sabían. No, sí. La bueno, copa ozono. No, creo que explotó en un momento. Explotó. Claro, parece lo de la kriptonita. No, no se podía salir, ¿eh? No. Ah. No se podía salir. ¿En serio? Ah, pero estamos hablando de cuando tenías otro nombre. Sí, claro. Cuando tenía otro nombre. Entonces el papi y la mami me agallan. Sí. Me dicen, mirá, conviene, yo llevé. Sí, sí. Esto. Sí, sí, sí. No, era llevé. ¿Y esto te acordás? No sé cómo son en Krypton. ¿Se acuerdan de estas cosas? Soy Superman. Sí, sí, se hace. Sí. Sí. Y me agallan y me dicen, mirá, nosotros ya nos desarrollamos bastante. Conviene que vayas vos a desarrollarte, que sigas vos. Ah. Tipo, algo de la empresa familiar. Sí, algo desprenderse, así. Soltar. Agallá tus alas. Agallá tus alas. Sí. Mirá, así tiene. Y me agallan y me construyen lo que es un Moisés símil metálico. Sí. A medida. Mirá qué lindo. Yo siendo yo bebé. A tu medida. Bien. A mi medida. Ay, siendo sí. Bebé. Yo era así. ¿Cuánto no sé, pesaste? ¿Te acordás? ¿Te dijeron cuánto pesaste o no sabes? 15 kilos. Ah, pero, más grande. Bueno, lo que pasa que pesadito. Es otro. Claro. Son más chiquito, pero son más pesados. Ah, mirá, no sabía. Allá. Porque yo cuando hiciste gravedad. El tamaño dije 3,200. No, 15. Yo también me imaginé. 15 y algo. No me acuerdo puntualmente, correctamente, mayormente. Uh-huh. Wow, qué fuerte. Pero me construyen un coso y me dicen, mirá, te vamos a largar para allá. Mirá. Imagínate lo que es para ellos. Sí, desprenderse de un bebé. Sí, mucho. Sí, qué fuerte. ¿Hermanos? Somos varios. ¿Qué? Yo soy el del medio. Ah, mirá. Somos ¿y a los 22. Otros? ¿Cuánto? Pará. 22 somos. Wow, soy el fuerte. Del medio. Soy el 11. Sabía. Tengo 10 atrás y 10 adelante. ¿Sabes lo que es ser el del medio? Claro, no. Cuando dijiste el del medio yo pensé 3. No, no. 22. 22 claro. Por suerte ahora ya en unos meses ya dejo de ser el del medio. ¿Por qué? Porque estaba esperando ¿tu mamá? La mami. ¿Qué? Uno más y ahí cierra la fábrica. Como todas las toda la fábricas. Claro, sí. Como una más que cierra. Sí. Pero eso ya no tiene que ver con nosotros porque ya es Krypton. No, ya está ya. No, o sea, no, no, eso ya. No es político lo que estás diciendo. No. Es que estaba todo contaminado. No se podía estar. Tener una fábrica. No, sí. No, claro. No. Y a las fábricas, imagínate que son las que contaminan. Sí. Ya no... No. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Es tanta la contaminación. Yo lo que no sabía es si hicieron los papás 22 Moisés o vos solo. Ah, se mandaron no, a yo todos. Solo me mandaron a mí. Pero que es tipo un camado, ¿no? Porque ellos tipo podían. Las parrillitas redonditas. Sí. Yo soy bebecito. Claro, me hacen un Moisés a medida. Eso fue el problema. Que yo no calcularon, porque no sé si saben ustedes. ¿Qué? Tardás bastante. No sé a cuánta distancia está, claro, pero es mucho. La tecnología. Es mucho. ¿Y cuánto, no, más o menos, cuánto no, fue el viaje? Meses. 9 meses. Ah, lo mismo que... Sí. Qué loco. Y vos en 9 meses, pero mirá qué mayormente, poético. Algo crecés. Sí. Sí, sí. ¿Sabes lo que...? No sé si a usted le ha pasado. ¿Han viajado en algo a medida? Nunca, nunca. Jamás. Bueno, o sea, ¿sabes lo que es crecer en algo a medida? No, no, no. Claro. Claro, y estabas por medio... Te va quedando chico. Esto, y es incómodo. Yeah. Pero también pienso que si creciste, también por ahí te hiciste más pesado y el viaje se hizo más rápido. Sí, no? No sé si funciona así. No sé. Así? Y sí, algo pesado en el aire va a cayendo. No, ¿sabes lo que pasa? Que vos crecés, ponele. ¿Qué fue lo primero que creciste vos? Las orejas. Las orejas. Gracias, Vicky. No hacía falta que lo remarques. Es un trauma que tenía. No, está bien. Yo nunca te dije nada de las orejas a vos. Pero no era por tu. O sea, digo, porque las orejas es algo que no paran de crecer. Vos también. Sí, pero no lo decía particularmente. No, está bien. Lo sentí como una crítica hacia mi cuerpo. Él es mi hermano. Sí. Ah. ¿No somos hermanos? Claro. Somos dos. Y él nomás. Es amigo. Yo no soy hermano. No. ¿No? No. ¿Por qué? No. Somos parecidos, pero no. No, no, no. No. Escúchame, ¿y te gustaría ser hermano de ellos? No, no, no. Estoy bien así. Bueno. ¿Y llegaste hace cuánto es que llegaste a la Tierra? Aparte yo pensé, dije, estaba nervioso porque bueno, Alexis, sí. Alexis no pudo venir el martes, que estaba pautada la nota con sí, vos yo el martes. Cuando me dijiste dije, no, hagámoslo el jueves. Y te dije el jueves, porque Alexis es el que mejor se desenvuelve en inglés y pensé sí. que iba a ser todo en inglés la nota. No, yo no hablo una sola palabra en inglés. Pero pará, cuando caíste con el bebecito en la Tierra, ¿no caíste en Tennessee? No, no, caí en las Texas. Arriba de la montaña de las botellas de la difunta Collea.
Y eso, te amortiguó. Eso me amortiguó todo. Esto es apropiación cultural de los yanquis, que nos vendieron un pescado podrido con un Superman foráneo y eso. O sea, todo lo que vimos en ficción, o sea, está claro inspirado muy... Porque si la historia la escriben los que ganan. Sí. Uh-huh. Exacto, Ale. Uh-huh. Está bien. Eso quiere decir que sí. Hay otra historia. Hay otra historia, está bien. Uh-huh. Sí. ¿Y vos cómo vos seguiste los derechos para todas estas películas que ahora se hace una? Para Smallville, yo lo miraba todo el tiempo Smallville, cuando era chiquita. Lewis y Clark, ahora sale una de James Gunn, la de Zack Snyder. ¿Cómo es? Christopher Reeve. Mira, ya llegó un momento que dije, ya está, que hagan lo que quieran. Soltaste. Ah, ¿soltaste? Sí, solté, dije, ya está. Y que te hagan, viste que, no sé, por ejemplo, cuando los antropólogos hacen la imagen de Jesús. Sí. A Jesús lo hacen como si fuera caucásico, lo hacen de ojos claros y demás. Facundo Arana. Se parece más a Facundo Arana. Y Jesús, cuando lo ves, este coso, es más parecido a la comunidad hebrea, ¿viste? Como él era judío, entonces tiene otro tipo de facciones orientales. Como que no es la imagen de Jesús cuando dice, revista muy interesante, reconstruyeron cómo hubiese sido la cara de Jesús. Y es más narigueta, es más tez morena y demás. Y el Jesús de las estampitas es tipo... El Jesús en la cruz. Es tipo, no sé, sí. Rodrigo Guirao Díaz es. Rodrigo sí. Guirao Díaz. A vos, entiendo por dónde vas. Vos tenés otro look, eso es lo que digo. Tenés el pelo más largo de lo que yo veía. Barba, no sabía que había un... No sabía que Superman tenía barba, como me comí el fake. Sí, yo soy más de la casa. Claro. Preguntaba mucho de... Por eso desprendí. Y eso, y ellos, vos fíjate que eligen todos actores de los que son más, digamos... ¿Y te gusta eso? No me molesta. Realmente. Soltó. A mí me yo con el tiempo aprendí que ellos que hagan y yo se cobra acá se emocionó y yo acá sí me emociono porque pará. No es hacer un zoom despacito a la carita no llores qué pasa el Superman no sé pero me emocioné. Vas a llorar. Realmente, no sé por qué pero me pasa últimamente la edad. Antes que nada te quiero decir que, digo, si querés nos contás tu edad, nos contás todo. Para nosotros es un... Yo también me emociono, pero digo, para nosotros es un orgullo tremendo y un lujo que puedas estar. Yo personalmente soy más de Batman. Tampoco hace falta que se lo diga. Pero me doy cuenta que, de grande me doy cuenta que flasheo más con vos y que tenía ganas de conocer tu... Sí. No, claro. En realidad todo. Que supermaneo más con vos. Sí. Es que Batman tampoco se sabe, vos ves lo que son las películas, pero yo te lo traigo acá y no empatís. No. No, Batman, pero... desde que perdió el único poder que tenía, el poder adquisitivo, ya no es lo mismo. Yo lo tuve un mes viviendo en la casa. Ah, ¿es por la zona? ¿Ah? ¿Es de por la zona Batman también? ¿Es de por la zona? Nunca escuché a alguien que pregunte así, Vicky. Qué bueno, qué bueno que te mandes con esa. ¿Es de por la zona? No, yo lo estuve... ¿Lo estás invitando? Es de acá, es de Rosario. Ah, ¿es rosarino Batman? Y ahí hacen falta un Batman. Sí. Por lo que veo en los noticieros y eso. Bueno, ahí lo tenés. Cuando hacía más falta él, se fue. ¿En serio? Hablo un montón de ¿Se fue de por eso. La inseguridad? ¿Se fue? Por la inseguridad. Qué joder. Qué fuerte. Y se fue a vivir allá. Y paró en tu casa un tiempo. Paró en casa un mes. ¿Tenés buena onda? ¿Un mes con Batman? ¿Qué onda los dos juntos? Mira, yo si hay algo que no puedo decir. No llores. No, es que no lo puedo decir. Claro, está bien. No, es. No. Claro, no sabes decir no. Eso, ¿qué es la S? Superman. Significa mucho esto. ¿Qué significa? Superman, sí. Suerte. Siesta. Semita. ¿Conocen la semita? No, ¿qué es? Es lo que desayunamos allá. ¿Lo conoces, Alexis? Sí, claro. ¿Has comido? Es rico, sí. Es rico. Es una... como un pan redondo, tortita, sí. Que es muy grasoso. Es muy... ¿Vos te lo apoyás acá, ponele? Te dejo un lamparón. Todo. ¿Así de grasoso es? Sí. ¿Crees que es como un bizcocho? Es un bizcocho. Lo usan en Hooters, ¿viste? Hacen las remeras transparentes. Claro. Una chica. Y bueno, y una semita. Unas, ¿y eso comés vos? ¿No tenés una dieta especial? Yo como, eso es lo que tengo, como mucho. ¿Sí? Sí. ¿Lo decís como un defecto o como una característica? Sí, es un defecto porque es costoso. Ah. Claro. ¿Sabes lo que es alimentar? Pero no está.
Lo de Clark, ¿se puede hablar? ¿No? Eso, Clark Kent. No, preguntar sí, los anteojos si sí, no quedaron de la versión Clark Kent. Claro, eso, como que... Sí, sí. Yo pensé que te lo sacaba, que Superman sacaba claro, los anteojos. Claro, como que eso no me digas que los tengo puestos. Que sí. Tú... Oh. Y déjalo igual, ya quedó como un look. ¿Te das cuenta de podés esas tenerlo, cosas empiezan a pasar? ¿Por qué eso es lo que me perdí yo? Empiezan a pasar con el tiempo. Yo... No, pero tampoco te lo pongas acá. Es raro. Es raro. Si lo vas a sacar, déjalo por ahí. Es que no tiene bolsillo, todo eso es lo que tiene lo. Pero te le. No, ahí no, es raro. Después te lo tengo que volver. ¿Qué es que le.? Bueno, no sé, hace lo que quieras. Ahí, ahí, ahí. Ahí arriba está bien. Ahí ni se ve. Ahí ni se ve. ¿Hay preguntas de Twitch para Superman? Sí, por favor. Esa era una, de hecho. Como que no entendían lo de si los lentes habían quedado Clark Kent o no sabían si vos. Realmente una yo. Y si se te podía preguntar por eso o. No, como hay mucho respeto en no saber cómo tratarte, si se te puede hablar. Sí, realmente me. Fuerte, ¿no? No me di cuenta. No me di. ¿Y te gusta que te traten con respeto? Porque también puede estar el temor a los poderes, a que, no sé, sí, una discusión de tránsito y lances un rayo. Digo, entiendo que no, que sos pura bondad, pero un día podés tener tu mal día también. Bueno, lo tuve. Pero consumo respeto siempre, consumo respeto. Sí. Ese es eso. También preguntan si conoce a Peto Menagen. ¿Por el look? Preguntan si son hermanos, si se conocen. ¿Tenés cositas de Peto, te dijeron? Me han dicho siempre. Odio el humor de parecido yo. La verdad que no la voy con no eso. No sé si es humor. Es una pregunta. Mira, en cuanto a los poderes, yo lo primero que me doy cuenta, que yo que hago mal, digo, un cumpleañito, 3 años, teniendo 3 años. Sí. Tuyo. Mío. Sí, que son los mismos. Sí. Ah, pensé que eran edades. No, porque ya viviendo acá, te estoy hablando Vicky, de ella. En la órbita del respeto, porque te veo muy picante. Sí, bájalo sumo. Como que sí, de repente sí, sos de. Estás muy sacadita. Sos de por la zona, como medio parodiando, digo. No somos Leuco, no, no somos Leuco. ¿Me viste carita de Diego Leuco a mí? No. Ah, yo me pensé que lo detectaba yo. Perdón, disculpa. Disculpa. No, está bien. Si pasa no, que. Una pendeja irreverente, pendeja de 33. No somos Leuco, ¿eh? No somos Leuco. Yo tampoco soy Leuco. Salimos con tipo periodistas, ¿viste? No somos Leuco. Es como una. Mandamos un beso al Trinche, al Leuco y a toda la banda. Bien. ¿Qué, ¿había una pregunta más? No, me preguntó los años. ¿Que si los tenías en un cumpleañito de los 3 años? Sí, son 300 y pico de días. Es lo mismo. Ok. Yo soplo las velas. Y aún despachamos. Eso te quiero preguntar. ¿Cómo te diste cuenta que tenías poderes? Bueno, me doy cuenta primero. Lo que es el soplido me di cuenta así. Soplo, aún despachamos de torta y familiares. Ah, familiares también. Sí, torta y familiares, torta y familiares. No puedo creer. Y yo no quise decir que era yo. No, me fui criando con eso. Me fui criando con eso. Y un día afuera estaban dos del barrio que yo le tenía tanto miedo. Sí. Vienen fumando ya. Oh. Y me dicen, pegar una pitada a Superman. Y yo le digo, no. Pegar una pitada, maricón. Así te decían. Sí. Uy, la presión social con eso es terrible. Sí, así son. Y vos ya sabías. Así eran. Y lo agarro porque les tenía miedo. Y cuando expulso el humo, hice un despachamo de preadolescente. Que se fueron criando entre ellos y se armó un contiella, las serpentinas de las babas. Se fueron involucrando otras cosas, un señor, una señora, niños, niñas, vaca, toro, sapo, loro, semita. Se ¿todo? Fue armando como un ¿una todo, pelota? Mucha gente involucrada. ¿Tipo tornado o tipo pelota? Pelota con la tierra se fue apelmazando. Y se fueron y agalló la Yuta 40. Uy, no. Y se fue. Y fue a parar donde ahora es otro un pueblo que se llama San José de Hachal, que no existía. O sea que vos armaste un pueblo. Así. ¿Vos armaste un pueblo? Sí. Llegó la bola, paró, se bajó la gente fuerte, y dijo, bueno, Dios. Yo pongo un lubricentro y se fue armando una comunidad. Entiendo. Y se bueno, o sea que fue una desgracia con suerte. Sí, terminó no volví. Bien. Hicieron familia allá. Preguntan si tenés, ¿qué música escuchas? Mira, yo escucho todo lo que es latino. ¿En serio? ¿Todo latino? ¿Pero qué ritmo? Tipo Cheyenne. Claro. Sí, puede ser un Cheyenne. Wow. Sin bandera. Sin bandera. ¿Te gusta Superman? ¿Ah? ¿Esto te gusta Superman? Puerto Rico me lo regaló. En vivo Superman en Luzu. La
Copa América. En edición especial. Yo tengo un superpoder que le pongo nombre. Llegaron unos centroamericanos el otro día y me dijeron: queremos poner una cerrajería. Y yo le puse el nombre. ¿Cómo? Ya tus llaves. Está buena. Hay más preguntas, ¿eh? Preguntan acá en Twitch si te han hecho bullying por por andar en calza y calzón. Porque me decís, hay chicos malos en el pueblo, qué sé yo. ¿Recibiste bullying por tu forma de vestir? El peor de los bullying, ¿eh? Leo Pasquini se le hace todo el tiempo a Magalía Abramovich y a mí no me gusta. A mí no me gusta. Sí, en realidad lo sufrí bastante. Ay, no. Se quiebra de vuelta. Vas a llorar. Uy, la puta madre. No. Qué fuerte, Superman. Lo sufrí bastante porque yo fue por equivocación. Entonces yo un día me levanto. Yo si hay algo que tengo es que duermo mucho. ¿En serio? A la noche, sueño fuerte y tardo en entrar en el razón. Cuando me levanto. Tardo bastante en entrar en razón. Sí. Entonces pues, hay un momento que no sé nada. Nada. Y agallé y me vestí como venía y me puse el calzoncillo, llevé el pantalón y salí. Agallé las prendas, discontinua. Todo dormido. Y volví llorando esa tarde, me acuerdo yo, y la mamá me dijo, no le hagas caso, me dijo, aprende que esto te sirva para aprender lo que vale... Que vale. ¿Cómo? Que más. ¿Estabas dormido cuando te dio el consejo? Sí, te no me lo acuerdo. Ay, Dios. Hay mucha gente que te quiere abrazar, sí. Que te quiere mucho, que no conocía este lado sensible tuyo. Y me preguntan, no sé si se puede preguntar, ¿qué onda con Luisa Lane? Bueno. ¿Tema sensible? Ella quiso abrir la pareja. Uy, Dios. No, qué kilo. La madre, ¿para qué pregunté? Y yo soy muy de antes. ¿Sos conserva? Primero dije que sí, porque por el amor que yo... Claro, porque claro. Uno cuando se ve en esos momentos dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Y no. No. Aparte, ya cuando cayó con 5 o 6 de la casa... Uy. ¿Te diste cuenta que no eras tan abierto? No, dije no. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque como vos tenés súper oído, súper visión, por ahí vos decís, bueno, yo te dejo, gordita, hace tus cosas. Sí. No sé si le decía gordita. No sé, claro. Digo, no, estoy como tirando. Claro. Y de repente con los rayos podés ver todo lo que pasa en la habitación. ¿Sabes lo que es escuchar? No, por eso te digo. Vos todo escuchás, ¿no? ¿Sabés toda la frenada que me escuché desde que estoy acá? A ver, pará, escuchá. Cortá todos los sonidos y contame qué escuchás en la calle. Cuidado. ¿A dónde va el 68? ¿El 68 que tenés acá? No, fíjate en el Google Maps. ¿Y tú pensás que soy coso? ¿Qué va a llevar? ¿Esto estás escuchando ahora? ¿Chocolate? ¿Y tenés ese que sale 500 pesos? Tenés 2 pesos. Un kiosco, el kiosco. Ay, no, sino el que te conviene es el vacuita. A ver, ¿puedes escuchar qué está haciendo si está hablando el de seguridad abajo de la puerta? ¿A dónde va? Es él, boludo, le sale igual. No hay vuelta acá. No está anotado acá. Sí. Tiene vida absoluta. No. Superman en vivo, acá en Luzu. 11-54-74-0668. Preguntas para Superman. Por primera vez en edición especial. Te voy tirando nombres de... ¿Quieren que venga Mommy Jardina con Superman? ¡Qué verga! No lo entiendo. Bien, no, quiero decir una cosa. Te tiro nombres de... ¿De superhéroes? De superhéroes y me decís cómo te caen. Una sola palabra. Una sola palabra. Un ping-pong. Esto hubiese sido lindo prepararlo con fotos, pero dormí. No es tu culpa, Presti. Es mala mía. Yo me estoy buscando en Google también. Bueno, Flash. Cambiante. ¿Voy yo? Sí. Capitán América. Es de otra empresa. Jazzista. ¿Sabes que tenía cara? Sí. Es verdad, Presti, tenés razón. Ale, ¿querés preguntar por alguno? Robin. Noble, bien. Batman, que ya lo nombramos. No, está. Está bien. ¿Qué sé yo? Está bien. Iron Man.
Amigo. ¿Por qué? Sí. Thor. Martillero público. Ay, te amo. Increíble Hulk. Bueno. Bueno. Medio viegote, ¿no? Los arranques. Sí. No, lo que pasa es que el Increíble Hulk. Bueno, son dos. Sí. Sí. O sea, Bruce son Banner dos. Y. Hay claro, que saber verdad. Separar eso. Eso. Está bien. No, pues vos podés estar lo más bien con Bruce Banner. De repente. No, pero se recalienta. Se recalienta. Es muy calentón, ¿no? Ha estado, rompe todo. Pega, les pega a las mesas, salta toda la bebida, todo en la juntada. La camisa. Y vende coso, ¿se pueden decir marca? ¿Qué? Sí. Herbalife. Oh. Ah, claro. Palo, pegó el palo. Ahí, ¿eh? Vende Herbalife. 11-54-74-0668. Vicky. Tormenta. De los X-Men. Tormenta. ¿Tormenta? Sí. Pero no la conozco. Bueno, no sé quién es. No, está bien, no se la ninguno, la ninguno. Pero está bien, no se tiene que conocer todo. No, no la conozco personalmente, no puedo opinar de alguien. Ahora viene la nueva película, vuelve Wolverine. ¿Qué? Wolverine. Sí. Wolverine. Qué estúpido. Estoy muy con el juego de las palabras. Algo que no imaginamos que hace Superman en los ratos libres, algún gusto. Porque uno dice, sí. Bueno, Superman, bueno, rescata el mundo, va, viene, para un meteorito. Escriben una reacción. Bueno. No, me gusta caminar a mí. ¿Está bien? Es el footing. Sí. ¿Te gusta caminar? Me gusta, realmente me gusta caminar para olvidarme un poco de las cosas y dejar de hacer todo bien, porque no, soy Superman. Está bien. Entonces, está bien. Caminar me relaja bastante y mirar vidriera y esas cosas. Ah, ¿sí? ¿Y sos de comprar? Compro cositas, pero tampoco me excedo. No te excedes. No, porque a veces digo, ¿cuánta ropa hay en el mundo? Mirá. Mucha. Entonces, mucha. Es bueno saber eso y hacer ferias americanas. Preguntan si tenés mascota. Supe tener. ¿Y qué pasó? Y ahora no sé más, no supe más. Sabía tener, pero ya se me. Qué hombre, dicen. Te quiero proponer, pero bueno. Sí, decime. Me había pensado con la producción, me parecía lindo darte de probar, como pasa cuando, no sé, viene claro. Anya Taylor-Joy, qué sé yo. ¿Tenemos cucharita? Un churro. ¿Qué? No, no. Cucharita primero de eso. ¿Pero qué? Porque yo no soy de los dulces. Quería que. Vení, trae con el dedo. Qué producción, La verga. No, está bien. Entra Leo Pasquini. A ver. Quería darte a probar el dulce de leche. Me hablaron de eso, pero yo no. ¿Qué? Nunca no me llaman la atención. Nunca. ¿No me querés probar el dulce de leche? Lo pruebo, pero no me llama. Soy ¿no? No. Superman prueba el dulce de leche. Pero 11-54-74-0668. Bueno, pero no sé, por ahí. ¿Nunca lo probaste? Nunca lo probé porque no me llama la atención. Es más, no. Mira, te llevo una cucharita. ¿Qué sé yo? Está llevando una cucharita. Pero lo pruebo. Si no querés, no, pero digo como. Uy, pero. Es un clásico acá. Y por otro costado entra Magali Abramovich. Gracias, Maga. Está hoy, Maga, no para. No, está. Entra por una puerta, sale por otra. A ver, va a probar por primera vez Superman, el dulce de leche. Lo pruebo, pero yo no. No me llamo. Muy chico. ¿Te gustó? Mira. Es muy chico. Es muy chico. No, es chico, en serio. No, es muy chico. ¿Te gusta? Sí. Qué chico. Hace nada más un canoto. ¿Por qué está sonando el himno? Mi país.
Y por el musicalizar es así, como que... Ah, porque esto es argentino, ¿no? Esto claro, es argentino. Claro, es uno de los emblemas de la Argentina estamos en el mundo. Estamos haciendo patria. Exacto. No, no, es muy chico. Gracias. Dice que le dé un vaso de agua también. Ahí tenés al costado un vaso de agua. No, no, agua no, porque no soy del agua. ¿No? Nunca probé el agua. No, no, no. Toma agua por primera vez. Dale, dale. Tráeme el vaso de Superman. Ahí tenés. No, tome, por... toma agua, pero no me... No, pues es importante el agua, va, no sé cómo es el organismo. Para mí no. ¿No? Dos litros, que dicen que tomes 2 litros. ¿Cómo vas a tomar 2 litros? Pero te hidrata, ¿estás bien? ¿Quién toma? ¿Alguien de acá toma dos Yo litros? Yo tomo 2 litros. Sí. Cállate. Sí, te juro, acá en el programa me tomo 1 litro. ¿En qué fácil. Momento? ¿Y cómo contás que te tomaste 2 litros? ¿Cómo cuento? La esta botella tiene 1 litro. ¿Y cuántas tenés que tomar de esas? 2. La botella tiene 1 litro, te tomás 2 botellas, son 2 litros. Lo pruebo, pero no, no soy no. del agua. Bueno, si no querés, no, pero... Bueno, no vas a ser del agua. Pará, va a probar del agua. Superman, prueba el agua. No soy muy del agua. Y él no lo necesita, no, claro. No, bueno, por ahí lo necesita, a ver. Agua como te deseo. ¿Qué? ¿Te gustó? Es muy chica. Sí. Agua. Un buen running gag que voy a poner de vuelta el himno. Te la tiro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cayó mal! ¡Uy! No, ¿te gustó? Despacito. ¿El agua es argentina? No, por eso, pero por eso me parecía como divertido que sea absurdo, pero bueno. Es muy chica. ¿Te gustó, no? Muy chica. No había tomado nunca. Che, qué fuerte. Me rimo sin haberlo probar agua. Probó. ¿Sabes lo que es un churro? Sí, pero no. Tampoco la papá. Rompió ahí. Quebró. 11-54-74-06-68. Había audio. A ver. Para Superman. Vieron que yo no necesité nunca ponerme no. esto. No. Pues escuchás todo. 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 Y sí, a ver, todo. Me iba a poner esto nunca. No me soy gustaría este. Saber qué opina Superman de poner un fast food de semitas en Palermo. Oh. Ah. ¿Te gustaría semita? Sí, habría que buscarle un nombre palermitano. Sí. O algo bien. Y acá se usa mucho, por ejemplo, almacén de semitas. No, la semitería. La semitería. Sí. Como en un momento se usa. Tipo, por ejemplo, Alto Palermo, mercado de momentos. Sí. ¿Qué es un mercado de momentos? Le mando un beso, pero almacén, bar de carne. El otro día estaba en Córdoba, bar de carnes. ¿Bar de carnes? Sí, no. Raro. No. Pero funciona. Funciona. Sí, la semitería es lindo. La semitería funcionaría muy bien. ¿Y estás para hacer negocios, para diversificarte o no? Bueno, sí, estoy. Porque yo no he guardado todo lo que es la guita, la he guardado siempre. No gasto mucho. ¿No gastas nada? Tengo un montón de guita. ¿En serio? Tengo guita. ¿Dónde la guardas? Y por ahí. Voy a entrar a la casa, está todo lleno de guita. Ah, tipo abajo de los muebles. Pero no me llevan a mí porque... No. Entonces... Igual los chorros a veces están muy envalentonados y son capaces de meterse... Son capaces de cualquier cosa. Se han metido. ¿Y sin hiciste? Darse cuenta porque no sabían no, que... No, yo no estoy a favor de esto, pero... ¿De quiénes? No, de esto que te voy a preguntar. Ah. ¿Pulverizaste alguno? ¿O sos más de tratar no, de ir por el diálogo? Todo siempre, claro, siempre trato de arreglar las cosas con la palabra. Está muy bien. Es la primera y después de si ya no la entienden... Ahí lo pulverizas. Sí, sí. Ahí ya lo llevas al lugar más recóndito de la casa. Y bueno, ya está ya. Audios para Superman que está acá por primera vez en edición especial. Gracias. Che, por que chicas el agua. ¿Sí, te gustó? Sí, está rica. Está buena, ¿eh? Gracias. A mí me gustaría saber si a Superman le gusta el vino, si probó el vino. Ah, ¿probaste el vino? Sí, el vino sí, 2 litros por día. Hay que tomar eso. Mayormente 2 litros, 3 litros por día para estar bien. Y viste que, no sé, al volante, alcohol cero. Sí. Viste como. ¿Y volando? Sí, tomo. No, sí, tomo vino y esto está mal, lo que voy a decir. Sí, ya. Pero... Ya está mal lo que dijiste ahora. No sé si hay reglamentación tampoco. Eso es lo que no, no sé. No, allá no, porque yo viajo en otra ruta que los aviones. Claro, estás solo. Estoy solo, pero... Claro. Si vas volando muy bajito no te das cuenta, bueno, hay cosas que te puedes chocar. Pero últimamente estoy haciendo algo que está muy mal, voy con el celular. No, dale. ¿En serio? Ah, sí. Estás muy adicto al celu. Uh-huh. No podés largar el celu. ¿Pero tenés Insta?
Sí, tengo. ¿Ah? Pero incógnito. Ah, sos de mirar. No, es para ver videito. ¿Qué miras? ¿Qué te gusta mirar? No, miro películas, avances de películas, Jetro, soy muy de los Jetro. ¿Ah, sí? Sí, claro, mis películas favoritas son muy de antes. ¿De qué estilo? Oh, mi película favorita, ponele, yo tenía un plazo fijo con Rodolfo Gianni como Fernando y Guillermo Francella, que fue lo mejor que hizo Guillermo Francella. Sí. Como Pancho, Ana María Yunta y Max Berliner, la actuación especial de Mende. Sí, peliculón. Peliculón, de los 90, el pleno, claro. 1990. Mira, sí, como un dato decorativo te pusieron así, sí, un filtro vintage, porque sí, te gusta lo vintage. ¿Te gusta? Me encanta. Lindo. Che, ¿carnívoro o vegetariano? Las dos. No. Sí, como de todo. Ah, ok. Omnívoro. ¿Vicky? Hay audio. Dame un audio, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, le quería consultar a Superman si se le complica mucho cuando quiere ir al baño con el traje para parar una YPF ahí en el medio del camino. YPF bien. Se tiene que secar todo, si tiene un agujerito para poder remear. Se me complica bastante porque tengo el cierre atrás. Entonces, hasta que lo bajo. Y la capa, todo lo que es la capa, se tira para adelante. Nunca. Tipo, y te sirve para cocinar, más que nada. Ah, tipo, ¿de andar la usás? Claro. Está lindo eso. Qué lindo. A ver, ¿querés ponerte de pie y te vemos así completo el outfit del total look, no? Get ready with me para ser Superman. Bien, Vicky. Qué lindo. Hermoso Superman, Qué lindo. Me encanta, ¿eh? Esto, la capa esta, lo que tiene. Ah, claro. La capa lo que tiene, que es, bueno, de un material. Alex, si la querés tocar. A ver. ¡Epa! ¿Viste lo que es? ¿Pero esto dónde lo trajiste? De 11. Ah, ahí está. Vos va, lo que tiene que yo me agacho, ponele. Sí, que sí. Me ha pasado. Me llego a pisar la capa y me paro de golpe. Sí. Me ahorco. ¡Oh! ¡No! No. ¿Se lava mano o en lavarropas? Entonces, cuando te sentás en el inodoro, lo que tiene eso. Tener siempre bien, sí, claro. Observando que no te pises cuando no te levantas. La capa, claro. De no pisarte la capa. ¿A qué? ¿Eso era para contestarle a quién? Una persona de Twitch. ¿Y se lava mano o en lavarropas? Preguntan en Twitch. No, no se lava. Ah, no sabía. Como la bandera. No se lava nunca. No sabía. No se lava porque se echa a perder. Yo no sé bien si se cruzó kriptonita acá o cómo es el tema, porque viste... Por las pelis. Las pelis dicen eso, que la kriptonita es tu punto débil. Sí, no. ¿Nada? Nada. No, el viento sonda me hace, que es el viento de allá, sí, me baja la presión bastante. No. Ah, pero no, nada que verlo. Pero no, no, no. Tenemos un último audio. No pasa nada. No, y te pregunté y me dijiste así, pensé que sí. Y ahora, ¿eh? Ah, ok, un 0-1 me hiciste. Ah, ok. No, porque Maga me miró, yo te miré. No, bueno. ¿Se miraron? ¿Querés poner el himno de vuelta? ¿Flasharon amor? No, está bien. Sigue comiendo dulce de leche, lo Superman. Lo quería, bochito. Bueno. Le es que está rico. Mandale, mandale el traje. Claro, yo nunca le había prestado atención. Claro, pues pensé que como vivías acá. Sí, pero viste que... Que eso no... Costumbres. Le he prestado atención a otras cosas. ¿Vos vivís solo? No, vivo en familia. ¿Qué? ¿Con quién vivís? Con el papi y la mami. ¿Vinieron para aquellos también? No, la familia adoptiva. No, se quedó allá. Claro, el papi y mami de los que son de los de acá. Cuando yo caigo a la difunta Collea, ya estaban ellos allá pidiéndole un pedido a la difunta Collea porque no podían tener niños ellos. Ah, ok, perfecto. Y ahí me adoptan y me llevan. Último audio. Y me crío ahí. Último audio, mensaje de Twitch, perdón, no, me quedé con lo del audio porque me hago un gesto, yo te dije si había audio. Bueno, Twitch, está bien. Ustedes porque no saben de radio, pero bueno. Una chica acá dice, te espero con dulce de leche Supermancito. Anto-Barroso, ¿conoces? No, no la conozco. Epa, le brillan los ojitos, ¿qué pasó? No, ella... ¿Qué? Ella es de San Rafael. Y yo tengo que ir a actuar allá. Por eso cada vez que voy a actuar allá la veo. ¿Estás haciendo un show?
Agun Yo. ¿Cómo se llama? Monólogo heroico. Monólogo heroico, pero estamos todos. Estoy yo con mis superes amigos. ¿Quiénes están? Batman. Mm. Ah. Bueno, Flash, que abre, porque se va enseguida. Abre y. Abre el espectáculo. Flash, Batman, yo cierro. ¿Próxima siempre. Función? Mire. El, ¿qué? Estamos tuteando. El 6 de ahora, el sábado este, acá en el Teatro Border de Palermo. ¿Este sábado? Sí. El sábado 6 en el Teatro Border de Palermo. Sí. Monólogos heroicos. ¿Quedan sí. entradas? Quedan un montón. Y después me voy a Mendoza, el 12 de julio. Pará, ¿y ya terminaste con lo otro? ¿Con qué? Con lo nuestro. ¿Con lo nuestro de qué? ¿En qué andan? DP. No, me tengo que venir. Vas en agosto. Bien. Fines de agosto y ahí termino. Saquen sus entradas para Monólogos Heroicos este sábado, 6, en el Teatro Border de Palermo. Está re lindo, re lindo. Hermoso. Monólogos Heroicos. Van a ver a Superman y a Flash y a Batman y a todos los superhéroes. Un show increíble. Gracias, Superman. Gracias a ustedes. ¿Te vas volando? No, me voy ya... caminando a pata. Sí, no, me voy caminando. Gusta me gusta caminar. Caminar. Dijo. Un aplauso para Superman que vino por primera vez. Escúchame. No es que le desprecie el aplauso. Perdón. Claro, perdón. Si la gente nos escribe ahora al Instagram @ediciónespecial_ sí. dice, quiero ir a ver a Superman este sábado, ¿se puede llevar un 2x1 o no? Sí, pero por supuesto. 2x1 para que los primeros... Pará, no. Y no solo de acá de Buenos Aires, también en Mendoza y también en San Rafael. Y las funciones que vengan. Si nos escriben a @ediciónespecial_ y dicen quiero ver a Superman este sábado, por ejemplo, u otro día, un 2x1, los primeros 5 se llevan un 2x1. Ahí está, me encantó. Gracias, Superman. Gracias a ustedes. Qué no, por favor. Los quiero mucho. Nosotros también. Ay. Gracias, Superman. Saludos. Se va Superman caminando. ¿Llega la nalgo? Dulce leche, llévate. La cucharita de la caja chica. Bueno. Jugará con la capa. ¿Seguimos con los temiquis? Sí, sigamos, por supuesto. Te leo los 5 que quedaron y decimos: sí, todos daríamos plata por hablar con nuestro perro al menos por una vez. Sí. Las clases de manejo las damos por concluidas, ¿no? Sí, concluidas, sí. Listo, este lo pongo en rojo. Sí. Después, ¿se puede ser buen amigo en la adultez o hay que amigarnos con la idea de ser mediocres como amigos? Eso no sé, no termino de entender si estoy con eso o no. Bueno, pensalo. ¿Por qué Nancy y Pablo nos parecen una gran pareja si no sabemos mucho nada de ellos como pareja? Bien, eso es interesante. Y otras parejas que dijimos, y se puede sentir amor por alguien, ya un poco hablamos de eso. Ya hablamos. Y sí. Tenía el bonus, que no lo había leído, no. Pero lo voy a leer, que es el porno. ¿Se hizo mayoritariamente para mirar solos o para mirar en pareja? Para mí es un 85-15. ¿Ya tenés una respuesta? Para mí. Su propuesta. Mira. Bueno, vamos con arranquemos con lo del porno. ¿Te parece? Sí. ¿Porno para mirar solo o en pareja? Y voy a hacer, para arrancar con esto, voy a arrancar con una encuesta que cada uno va a responder del otro lado del mostrador. Primero, si ven porno, y segundo, si ven solo o en pareja. ¿No es muy personal la pregunta? No, acá todo, acá están borroneados. Acá todo está borroneado, bueno. Los límites de la persona. ¿Leen el chat en este programa? Sí, lo leemos. Sí, estuvimos leyendo bastante. Santiago Presti, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ya hablamos. Primero, ¿ves porno? Sí. ¿O viste porno? Sí, alguna vez sí. Bien, ¿solo o en pareja? Mayoritariamente, si tuvieras que decir en porcentaje. 100% solo fue. 100% solo. 100%, anoto 100%. 100% Santiago Presti. Ezequiel, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo va? Hoy me dijiste que te emocionaste por un comentario del canal de YouTube del video del martes. Video, sí. le digo al programa. Solito. Celebraba como una especie de momento de conexión que tuvimos nosotros hacia el final del programa. ¿Sabés de lo que hablo? Sí. Me dijiste, me encantó ese comentario. ¿Sí? Yo le digo a esa persona, no hubo ningún momento de desconexión. Perdón, ¿lo quieren compartir el comentario? Así sí, entendemos decía todos. Eso. Decía eso. Muy buena conexión entre Gold y Garabal, no sé no qué. Hubo. No hubo. Yo no sentí que haya habido. Todavía no encontramos nada. Me parece nada, que este es conexión. El peor momento nuestro. El peor momento nuestro es este. Y mirá que arrancamos mal. Por eso. Por eso. ¿Ves porno? ¿Qué te importa? No, todo es contenido. Sí. Sí. En porcentaje, ¿cuánto acompañado y cuánto solo? Y un 98-2. 98 acompañado, 2 solo. Sí, no. 98 solo, 2 bien, acompañado. Perfecto.
y ese 2% es una pregunta bis. Sí. ¿Mostrás lo que realmente te calienta o te haces el soft? Ajá. No hay respuesta. Leo Pasquini. Voy a leer mientras. Sí, Flor Nocea, sola. Muni López, sola. Camila, sola. Don León, solo y con amigos. Después. Qué raro. Preguntan si voy miré sola y en pareja, buena experiencia. Me parece un buen plan para la merienda verlo con amigos. Se suma otra persona. ¿Varón o mujer? No sé, porque es Alex. Puede ser las dos cosas. Sí. Y nada, van riéndose. Leonel Pasquini. Sí. El papá Luchón. ¿Alguna vez viste porno? Sí. Sí. Sé de qué se trata. ¿Sabes de qué se trata? Soy de la época de la revista igual. Ah, claro, yo también. Vengo, soy viejo. El otro día. ¿Sos de la época de la revista con el plástico que censuraba a la mujer desnuda? No. En la portada. ¿Ubicás lo que digo? Que venía con una bolsita negra. Claro, una bolsita que censuraba. Sí, porque solo veías el título. Además, mira, mi viejo en un momento tenía reparto diario en esa época. Así que estaban todas, tipo eroticón. Bruto pajero, ¿no? Sex humor. Kaviki. No sé por qué. O sea, estamos hablando todos y a mí me señalás con eso. Ay, perdón, Leo. Re mala. Sí. Trata algo de color, la verdad. Vos sos el que tiene la sexualidad. Sos el que tiene la sexualidad más agresiva. Pero no agresiva en cuanto a. Vení que te. Como sos el más varón. El más varón. El no, más varón. No es la primera como vez que los decís. Chicos. O sea, Presti puede ser varón, pero por el tamaño y por la sonrisa, que yo como que te da algo más de ternura, como decís. No hace falta evaluar todo. ¿Hasta dónde? ¿Entendés lo que digo? Sí. Más tiernito. Más Alexis tiernito. Y yo no parecemos tener sexualidad. No. Como que parecemos Alexis, como ¿por medio. ¿Por qué lo llevas con vos? Él va definiendo a todos. Son dos caballitos de marzo. No sé por qué tiene esa extraña necesidad. Es que. Y a mí me ponía. Porque se puede explicar igual. No, es que vos también sos medio varón. Medio como. El vikingo, medio vikingón. No, pero ¿entendés lo que te digo? ¿Entendiste? ¿O no? Sí, sí, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, lo entendí. Como que nunca lo vi a Alexis en una actitud. ¿Viste que vos te dicen Leo Pasquini? Nah, te estás pasando. Pero ahora que estás en blanco, voy por todo. Él cuando hace el pozo no para. No para. No sale nunca. No, esto te quiero decir. Bueno, viste porno. Sí. Mayoritariamente. ¿Solo o acompañado? 99,8 solo y alguna vez acompañado. Bien. Eroticón. Eroticón. Viaje egresados. Séptimo grado. No, séptimo grado. Sí, no, peor. Noveno. Sí. Tipo, en la habitación, me hice acordar eso con amigos, en la habitación del hotel, viendo el canal ese que se movía. Todos en la habitación. Papa con dos agujas de tejer. Claro, sí, obvio. Séptimo grado yo. Villa Yardino. Hotel descanso de actores. 12 años, vamos de viaje. Alguien llevó un eroticón. El eroticón era mucho más podri y explícita que la Playboy. Claro. Tenía genitales. Sí. Y había un Jenga de vulvas en la página desplegable. Ajá. Tres mujeres, una arriba de la otra. Ah, ok, pero. No distinguían cuál. Para mí, era que nunca había visto eso, era muy impactante. Era como claro. Ver la película Alien de Ridley Scott. Como que, ¿me entendés? Como que, sí, ¿qué es sí, esto? El monstruo de tres cabezas. ¿Qué es esto? ¿Qué miedo? Como que estaba como, me subió un calor, pero también me daba como miedo. ¿Pero era un montaje o...? No, ¿qué montaje? Eran tres minas, una arriba de la otra. Tres minas. Ahí te salió el varón. Mirá, sí. No tenías en algún lugar, tenías un varón metido. Tengo un varón. La Navy. No. Entran los coordinadores, que tendrían, si yo tenía 12, los coordinadores tendrían... 18, 20. Enrollan la revista... Nos ponen acostados, esto es todo real. Nos hacen acostar boca abajo, en la habitación y nos pegan en el culo con la revista enrollada, nos dicen pajeros y se llevan la revista. Está todo mal en esa historia. Todo mal. Todo. O sea, y esas son las cosas que cuando tenés 12, no llegás a tu casa y le decís a tus papás, no sabés, nos descubrieron la revista claro. Porno, nos enrollaron, nos pegaron en el culo. Te iban a pegar otra vez, básicamente. No, pero no, como, o sea, capaz había que denunciar a sus sí, coordinadores. Obvio. ¿Entendés lo que...? O sea, pato, era pato. Bueno, chicos, ¿todo bien? Cuando miren esa estrella se van a acordar de mí, pato. Bien. Igual pato siento que es un alma sensible. No, que va a ser pato, pato es real. ¡Dale! Bien.
poquito. Hay muchos comentarios. Sí, 70-30 de adolescentes con amigos, después sola siempre. No miro, qué incómodo ir a comprar esa revista. Saltó la ficha. La época de las páginas pegadas. No se opina de los hombres, de lo hombre que son. Muy Scorpio, insisto, del Film Zone. Hay muchas cositas. Después se lo lleva el coordinador. Bueno, el coordinador. Magali Abramovich. Te tocó. ¿Veo? Porno sí, porno no. Porno sí, 100% sola. 100% sola. 100% sola, ¿viste? Me quedé corta con el porcentaje. Mira, arriesgo. ¿Ves porno donde hay varones? Sí. Bien, ok. Porque viste, las mujeres muchas veces, mujeres heterosexuales, ven porno de mujeres solamente. ¿Sabías eso? O ven hot massage. ¿Vos le estás explicando a ella lo que hacen las mujeres? No, le estoy diciendo, ¿sabías que hay mujeres Martin's que pasan? Planning. No, boluda, ¿sabías que hay mujeres que eso? No me voy a atajar, me chupa 6 conchas. Sí, sí, sí. Una vez. Llega de conchas arriba. No, pero muchas mujeres como que les parece medio burdo el ¿cómo porno está con planteado varones. El porno? Claro, el planteo. Perdón, acabas de llegar, ¿puedes no contestar? Esto se lo preguntaríamos a Juan. Digo, no hace falta que. ¿Tiene que responder por Juan o por ella? No, por Juan no quiero saber. No. Nos dan de baja el canal. No. Debe ser resensible, Juan, y nosotros estamos pensando que le gustan todas cosas maniatados con caca en la boca. Sí. No. ¿Cómo te dijiste maniatado con caca en la boca? Bueno, es así el programa. Es así el contenido del programa. Son las 22:50, queda poco para que termine este programa. Male Rondina, si querés, y no. Casi, ¿eh? Dije, pasó, se fue. No está en mi rutina mirar porno. Como que una vez cada mil vi. Sé de qué trata, pero no miro. Sé de qué trata. Pero no miro. En general son detectives que quieren pasar en casa. Vi la peli. Sí, ¿y vos? He visto, y en un porcentaje más o menos parecido, sí, será un 90-10, ponele. 90-10, listo, sí. Me estoy anotando todos los porcentajes. Yo creo que 99-1. 99-1. Sí, porque es verdad que la pregunta que le hice al Rus. ¿Y vos, Vicky? Yo estoy en la de Male, casi, o sea, creo que no miré nunca, sé de qué se trata. ¿Sabes de qué se trata? Sé de qué se trata. No, que hay algo que es. El otro día justo mi novia me preguntó. Como algo, y yo le dije, depende del momento de la vida, como que me puede calentar cualquier cosa. O sea, como que no hay. No es que yo threesome, ¿entendés? Como. Que tenés un tag. No, como que de repente puede ser pregnant with. No. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Hentai, sí. No, digo, como que puede. Es más, aparte, como es tan explícito el porno en ese sentido, como que se va agotando. Como que ves eso y decís, bueno, ahora quiero un negro más pijudo. Claro, como que esto es que es muy adentro. No entendí la analogía. Me queda poco esto. Sí. ¿Quién era el varón de esta historia? Bueno, yo estoy clamando por un negro pijudo, ¿no? Sí. Yo deconstruide. Pero es eso, como que te vas haciendo. Es muy a demanda también. Igual la pregunta era por el origen del porno. Era si se pensó como algo para que se vea solo o en pareja. Yo no. Creo. Para mí, para ver solo. Fue pensado para ver solo. Fue pensado para ver solo, eso sí, era. Es lindo pregunta. Ese momento donde compartís con una pareja y decís como, ah, me copa este gusto, va por acá. Pero para mí, ¿cómo empezás a ver porno en pareja? Se soltó Martín. Sí. Los últimos 7 minutos son de edición especial. Pero ¿se entiende a lo que voy? Sí. Como. Se está mirando otra cosa, ¿no? No, estoy viendo otra, que. Es un forro. Estoy viendo que quizás me olvidé que estaba al aire. Ah. Sí, capaz con el. Quiero un negro más pijudo, pues mucho. Sí. Es un lindo corte también. Pero ¿eh? Bueno, le pregunto a los varones y a las mujeres también, a todos. ¿Estás viendo porno? Hoy está en un pantano el tincho, aprovechenlo. Pasemos a otro temiki, tincho. Está flaqueado. Sabe caer la luz. Tinchi, ¿viste Futunari? Ya entró una dip, pero no. Empantado. No. Pasemos a otro tema. No, me quedo acá, me embarro. Si vos estás viendo porno. Y entra uno, tipo, entra Juan José Chisitone.
No, no quiero. Bueno, pero hay gente que puede disfrutar de eso. Oh, también, sí. Hay para todos. Claro, vos no te calienta. Pero yo lo que pregunto es, voy a otra cosa. ¿Qué fue? Martín, nos ponemos la bota con vos. Seguí, bájate de tincho. Sí. Sácate de ahí, está requemado. Al final hablamos de algo que sabemos todos, la puta madre. Este programa sí me habla. Hoy me habla este programa. Sí. Pasemos a otro tema. No, no. El verdadero protagonista del día es Edgar Chaval. Edgar Chaval. A fondo, príncipe, bien. Para entré mí en modo incógnito, tincho, no. Estoy con Safari. Full no Safari. No tengo nada, gracias a la gente de Twitch. No, lo que yo decía es, vos estás viendo porno a tu negro pijudo. Sí. Y digo, y entra tu pareja. ¿Cambiás o seguís viendo? O sea, eso es lo que digo. Es difícil para mí la situación de estar en pareja y pero, o sea, empezar. No, pero por ahí puede ser un plan. Voy claro, a decir pero noche, esta, no, hoy vemos no sé una porno, ¿cuál? Claro. Vamos por acá, por allá. Copa esta. No me surge. No, obvio que si estás viendo y entra otro. Es... Ah, ¿hay plan? Claro. Mónica Chandler con los tiburones. No. Va a ser raro, voy a decir. No estoy en una etapa de mi vida muy pajero. Yo. No se notó. Ah, ok, perdón. No. Como para mí conceptualmente es más difícil ese consumo, hacerlo en pareja, sí, que individualmente. Porque hay que machear los dos gustos. Y hay algo que tiene que ver con el orden de la fantasía, esto nos lo decían en las columnas de sexo, que la fantasía es individual en ese sentido. Como que cada uno puede tener otra cosa. Bueno, pero por eso es un plan, es tipo compartir tu fantasía. Mirá, miro esto. Claro, pero qué decepcionante si tu pareja te dice, che, te quiero compartir mi fantasía. Y pone y vos estás... ¿What? Y bueno... Pero pasa lo mismo cuando ves una película. Yo me acuerdo, tipo, estás con una pareja y decís, te voy a mostrar la película que más me conmueve de todas. Y la mostrás y tu pareja está así. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estás viendo porno solo. creo que murió esa chica. No. Te la rebajé, pero es así. Igual no sé por qué, pero no es lo mismo con películas que con sí, el porno. Porque hay algo de la intimidad. No, que no es lo mismo que juzgar la fantasía del otro que juzgar el criterio del otro. Artístico-cultural. Porque la fantasía es cualquiera, pero el criterio también. Siguiente criterio de Miki, antes de irnos. ¿Cuál? No sé, el que quieras. Ya leí todos. ¡No! Sí. Me fui 2 minutos y están hablando de porno. ¿Qué pasó? No sabía que esto era el podcast. Alexis, ¿qué tiene ese hombre y por qué nos gusta tanto? Para mí debe tener terrible pedazo. ¿Qué? Vos, Alexis. Ah, bueno. ¿Querés que busque tu nombre en Twitter y me ponga a leerlo también? Sí. No, esto es Twitch, boludo. Estamos trabajando para no, el programa. Se pueden filtrar los mensajes. Sí. Bueno, hacete cargo. ¿De qué? Hacete cargo, que haga hacete Martín. Voy a decir algo. Martín no puede ver, hacer el programa y leer Twitch. Hacete cargo. Ya me di cuenta, porque hace el programa, después ya no, lea, no hace el programa. No, hacete no cargo que no, no sos ningún maniquín. Bueno, ahora sí van a pautar acá. Sí. Yo me manden la caja con los maníes, ya te conté. Ya no va a pasar. Nancy Pablo. No, ya está. ¿Mirarán porno? Sí. Nancy Pablo, sí, tienen pornos amateurs solos. No, pará, nada que ver. Yo pienso. Un cambio de frente muy fuerte ese, Vicky. Pero para ellos, ¿no? Que tienen. No, como... es mucho. ¿Por qué? Pero bueno, cuando hicieron La Leona, sí, que arranca con una escena de sexo, mucha gente se engomó. Incluso algún gorilón la vio y dijo, esta cuca, la leona, debe haber dicho como, esta cuca, porque es, uno no elige lo que le calienta. No. Así como en la cámpora debe haber alguno que dicen, mirá Lemoyne. Bueno, muchos fantasean. Con estar con alguien del signo opuesto. Sí, pensando que le convertirían la ideología. No se convierte nadie. No, ya lo sé, pero es como un dicho... Sí, obvio. ¿Ustedes estarían, Vicky, con alguien del signo opuesto? De... ¿Político? No. Igual no tengo ningún signo político yo. Yo estoy en luz. Bajada de línea detectada. No, sí. Bajada de línea detectada. Hay algo de esto que está bien. Ay, obvio. Bien, Vicky, ¿ya está?
Sí, yo ya terminé. Felicitaciones, ¿eh? Sí, yo ya a horario, ¿eh? 59. Muy bien, viejito. Un relojito. Bueno, ¿cómo estás? Es muriendo a poco. Sí. Alexis muriendo, va a tomarse un largo reposo. Agradecemos a toda la gente de Twitch, a Santi Presti, al Russo, a Pasquini, a Abramovich, Rondina. ¿Te sigo viendo una semana más? ¿Te quedás o no? Me quedo una semana más. O sea, un día. Sí. El martes, gente, 9 de julio. Si no es escalonete, es feriado. Pero este programa lo vamos haciendo. Dale like y suscríbete. Nos vemos la próxima. Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi. Este es el final de edición especial. Este es el final de edición especial.